Corporación Humaniza. Humaniza es una organización sin fines de lucro creada para apoyar la humanización de la atención hospitalaria. Esto va en directo beneficio y apoyo de los niños con cáncer y sus familias. El sello de Humaniza es brindar este apoyo precisamente con cariño, con ternura, con amor a estos niños con cáncer y su entorno familiar. Debido a que surgieron grandes necesidades dentro del mismo contexto, se definió desarrollar dos grandes programas. El programa Voluntariado Oncología Hospital está orientado específicamente a los niños y niñas que están hospitalizados o en un procedimiento ambulatorio en los hospitales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través de un grupo de voluntarias que atienden a estos niños y familias de lunes a viernes, dándoles apoyo, cariño, un desayuno para hacer más grata la espera de estos niños en su proceso, en su procedimiento, en las mañanas que llegan a las 8:30 y pueden ser atendidos a las 11. Además de eso, paralelamente a ello, tenemos una atención de una psicóloga que atiende a estas familias en riesgo, tanto a los niños como a los padres que tienen que sufrir este doloroso proceso. Pía, a ti en el hospital, ¿qué te ponen hartas veces? Sangre. ¿Y qué haces para conseguir la sangre, para conseguirla? Tengo que decirle a mi mamá que se consiga con las voluntarias del hospital. ¿Ya? Para que me donen sangre, la gente que no sabe, para que me den sangre. Hazle un llamado a la gente para que se comprometa a donar sangre hartas veces. Que done harta sangre para los niños, porque ellos no saben si quieren donar o no, que no saben que los niños necesitan sangre en el hospital. Pues. Teníamos desayuno, teníamos cariños, teníamos abrazos, pero faltaba algo. Había una luz que nos faltaba en los ojitos de esas mamás y de esos niños. Y entre abrazos y cariño nos dimos cuenta que faltaba algo que las estresaba. Y eso que faltaba era sangre. Y la sangre es vida para estos niños. Imagínense que un niño con leucemia en promedio necesita 200 dadores. ¿De dónde? Y como Dios es grande, nos cruzamos con la doctora Marcela Contreras, prof, dam, comendatore, doctor honoris causa, quien hace unos años atrás en Inglaterra fue condecorada por la reina Isabel por todos sus aportes en materia transfusional y en hematología. Y nos guió y nos sigue guiando. Y nos condujo hasta donde el doctor Liendo, en su banco de sangre del Hospital Barros Luco. Y así nació DAR, donación altruista repetitivo. ¿Qué significa esto de DAR? DAR significa dar vida, donación altruista y repetitiva. Hoy el donante es de reposición en Chile. De acuerdo a la doctora Contreras y a la experiencia mundial, nosotros debemos cambiar esa donación de reposición que no aporta sangre segura, por donación altruista dos o tres veces en el año. Pero tú puedes ayudarnos y ser uno de los que ayude a que estos niños y tantas personas vivan y si necesitan sangre, se transfundan con sangre segura. Nuestra meta es la meta de Chile, es una meta país. Cambiar la tasa de donantes de reposición del 12% al 70% de aquí al 2010. Es mucho y tenemos muy poco tiempo, pero con tu ayuda lo lograremos. Danos sangre, da vida. ¿Podría hacer un llamado a las empresas a que se unan, digamos, en esta causa para poder seguir ayudando? Obvio que sí, obvio. O sea, a veces con detalles mínimos, o sea, ni siquiera a veces es plata, a veces simplemente el hecho de querer hacerlo, de querer ayudar, de decir, sabes que sí, me pongo. Simplemente eso, a veces hasta tiempo, una sonrisa no nos cuesta mucho. Y obvio que sí, o sea, hay mil empresas en nuestro país que podrían hacer ayuda social y así podríamos ayudar a mucha gente que lo necesita. Y no te digo solo de palabras, sino que con hechos, con ponerse, con estar ahí y ayudar, pues, obvio que sí. La labor de Humaniza en este contexto es sensibilizar y preparar las campañas de donación.
De esta manera cooperamos con la salud pública y además aseguramos la disponibilidad de sangre para estos niños, aliviando obviamente el estrés familiar. Humanizar la atención hospitalaria es nuestra vocación. Corporación Humaniza.